Hola. Hola. Bienvenidos a Lightspeed Spanish. Bienvenidos. Because our listening test, the last one, was so successful, we're going to do some more. This time, we are testing you on how were you able to hear the use of verbs like gustar, encantar, and other verbs like that. There are lots of them that have that shape. And we're just going to have a free-flow conversation, asking one another questions, and you've got to hear what the answer is. Yeah. Eso es. Bien. Así que hablamos de todo en la segunda parte. Y si os gusta este contenido, por favor, dadle a like y suscribíos porque es gratis. Mm-hmm. And also, if you like what we do, you can come and join our chat group in Telegram. It's there, it's free, and I'll put the link in the video description. Muy bien. Bueno, Cintia. Vale, Gordon. Vamos a empezar con preguntas como... ¿a ti te interesa la política? La verdad es que... me interesa... la tontería que es la política, me interesa lo que es, pero no me interesa la política, ¿sí? Vale. A ti, Cintia, ¿te gusta el fútbol? No me gusta el fútbol y no me interesa el fútbol. No. Dame dos porqués. Porque me parece aburrido... y porque me parece... es que hay algo peor que aburrido. Una pérdida de tiempo para mí. Para no ti. Me interesa, sí. No sé. Uh-huh. Nunca me han gustado los deportes. Uh-huh. Por televisión. Sí. Me gusta a lo mejor ver algo de patinaje artístico o algo así de vez en cuando, pero fútbol, ni femenino ni masculino. Sí. Nada. Uh-huh. ¿Y a ti te gusta? A mí no. ¿A ti no? Pero para nada. No me gusta, no me interesa. ¿Hay algún equipo que te guste más? No sé ¿No? Nada. ¿No te gusta el de tu padre? El equipo... Mi padre siempre ha seguido el equipo de Sunderland. Y yo iba a los partidos con él cuando era niño y no me gustó. No me gustó esa experiencia, esos años de estar ahí. Me daba miedo, la verdad. Vale. Uh-huh. Gordon, dime dos cosas que te molesten. Ok. Me molesta lo fácil que somos a veces de hacer lo que nos digan. Vale. ¿Sabes? A veces somos muy conformistas a veces. Vale. Estoy hablando en general de la gente. Me molesta un poco eso. Vale. Creo que deberíamos ser un poco más independientes. ¿O rebeldes? No, independientes de pensamiento. Vale. Y me molesta... Me molesta estar cuando estoy con mucha gente, me molesta un poco con mucha gente. ¿De verdad? Sí, con mucha gente. Extraño, porque yo pensaba que te encantaba estar con gente, con mucha gente. Me encanta estar con grupitos de gente, pero estoy hablando de estar codo a codo con muchísima gente, como en un concierto. Un concierto. Me molesta mucho eso. Porque no puedes hablar ni tocar la guitarra tú. Porque nadie me escucha. Bueno, Cintia, dime dos cosas en esta vida que te encanten. Dos cosas que me encanten. Mi familia... y mi vida. ¿Y por qué familia? Porque es mi familia. Y como es mi familia, pues es la mejor del mundo. Correcto. Sí. Porque es la mía. Ajá.
Y la familia. Y mi vida. Vida, digo. Y mi vida también, porque es la mía. Y vivo como quiero vivir. Ajá. No, no me refiero económicamente, sino la vida que yo quiero. Sí, a tu manera, ¿no? Sí, a mi manera. Uh-huh. Sí. Bien, bien. Vale, Gordon. Uh-huh. Pues dime la cosa que más te guste en el mundo. Algo que te encante o hacer o... La verdad es que tendría que decir... Es ayudar. Ayudar a la gente. ¿Había entendido desayunar? No, desayunar no. No desayuno. Yo hago la dieta intermitente, no desayuno. No, ayudar. Ayudar... porque forma parte de mi propósito, creo que, de estar aquí en la tierra, es ayudar a la gente. Vale. Entonces, cuando estoy ayudando a la gente, estoy en un estado de bliss, ¿no? De nirvana. Éxtasis, sí. Sí, 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 sí. Entonces, es lo que me encanta hacer, sí. ¿Y a ti? Pero dime, vale, algo que te guste, por ejemplo, un objeto. El objeto que más te guste. Mi guitarra. ¿Tu guitarra? Mi guitarra. Pues ahí me he equivocado. Pensaba que pensaba? Tu taza de... Luego mi taza de mi café. Cacao, ¿no? Café no. Bueno, cacao. Decimos, pues, yo digo, voy a tomar un café, pero realmente es cacao. No, no, no tomo café, pero Cintia también, ella toma cosas y siempre dice un café, ¿no? Café. Es lo estándar, ¿no? Vamos a tomar un café. Vale, última pregunta, Cintia. Durante el parto de Sebastián, ¿vale? Cuando piensas en el parto, ¿sí? La memoria, ¿te gusta o te, como te da miedo pensar en esa experiencia? Me encantó. ¿Te encantó, no? Me encantó. Tener a mi hijo, sí. Sí, pero el parto en sí... Bueno, el parto en sí me gustó, muy bien. Una experiencia muy bonita y muy buena. Sí, sí, me gustó, verdad, me gustó mucho, sí, me gustó mucho. Estaba muy contenta y tenía a mi hijo. ¿Y el parto de Damián? ¿Te gustó? El parto... Sí, justo antes del parto no. El alivio de por Dios, gracias. Ya está fuera. Sí, pero es que Damián vino... Al revés, ¿no? Al revés, ¿no? Vino... Sí. No, así vino boca abajo. Vino boca abajo. O boca arriba, boca ¿no? Arriba, vino boca arriba. Boca arriba, boca arriba, sí. Entonces estaba colocado de una manera extraña, pero por lo demás sí, me gustó mucho. Sí, sí. Bueno, entonces ya... Hemos terminado de hacer preguntas. Ahora vamos a repasar las preguntas. Vale, Cintia, ¿qué preguntas hiciste? Vale, yo primera. Te pregunté si te interesaba la política. Ah. ¿Y, qué dije yo? La verdad es que me interesa la tontería que es la política, me interesa lo que es, pero no me interesa la política. Gordon dijo que muchísimo. Me interesa, pero por motivos distintos, ¿no? Dijiste que te interesaba ver cómo lo que hacían, ¿no? Cómo mienten. Pero no te gustaba la política, no te interesaba. Indirectamente decía que no me gusta la política, no me interesa la política. Le pregunté a Cintia sobre el fútbol. ¿Qué decía ella sobre el fútbol? No me gusta el fútbol y no me interesa el fútbol. No me gusta. No me gusta el fútbol. No me interesa. No. No. ¿Y a ti? Y también me pregunto, Cintia, a mí, sobre el fútbol, ¿qué decía yo?
A mí no. ¿A ti no? Pero para nada. No me gusta, no me interesa, pues que no. Que no, excepto cuando juega Sunderland. No, que no. Yo decía para nada. No, y en eso no me veo muy inglés. No, la verdad. ¿Vale? La verdad es que me miran decepción. Los españoles, me dicen, ¿a ti te gusta el fútbol? Y luego yo digo, para nada, y me miran como, ¿tú eres inglés o qué? Sí, qué decepción, decepción. Para los ingleses. Sí. Sí, sí. Vale, yo te pregunté, te pedí que me dijeras las dos cosas que más te molestan. Ah, sí. ¿Y qué decía? Me molesta lo fácil que somos a veces de hacer lo que nos digan. Me molesta estar, cuando estoy con mucha gente, me molesta un poco. Y bueno, dijiste que la gente necesita ser más independiente. ¿Te molesta que la gente no sea tan independiente? Sí. Y luego le molesta estar en grupos muy grandes donde él no puede hablar ni tocar la guitarra. Donde nadie me escucha. De hecho, Gordon se compró un altavoz. Creo que para esos momentos. Y una vez, ¡hola! ¡Estoy aquí! No, en los grupos grandes no. Vale, y luego le pregunté a Cintia. Creo que le pedí dos cosas que le encantaron. Sí. Dos cosas que me encanten, mi familia y mi vida. Y dije, mi familia y mi vida. Uh-huh. Y luego dijiste dos razones, ¿no? Porque es mi familia, y como es mi familia, pues es la mejor del mundo. Correcto, sí. Porque es la mía. Ajá. Uh-huh. Y la familia. Y mi vida. Vida, digo. Y mi vida también, porque es la mía. Y vivo como quiero vivir. Ajá. Porque... Bueno, las dos creo que dije las mismas razones, ¿no? Porque es mi familia, es mi vida y porque es la mejor de... La mejor familia del mundo. La mejor del mundo. Para mí, claro, para claro, mí, cada uno. Claro. Cada uno tiene su familia. Claro, sí. ¿No? Mm-hmm. Correcto. Eso es. Y la última pregunta que te hice, bueno, fueron dos. Ajá. Pero te dije que me dijeras algo que te gusta mucho, lo que más te gusta. Ah, sí. Y luego también un objeto. ¿Y qué dije? La verdad es que tendría que decir, es ayudar a la gente. ¿Había entendido desayunar? No, desayunar no, no desayuno. ¿El objeto que más te guste? Mi guitarra. ¿Tu guitarra? Mi guitarra. Respondió que ayudar. Ayudar. Y el objeto sería la guitarra. Aunque correcto. Yo añadiría a cosas que le gustan, diría también... tocar la guitarra. Cantar, tocar la guitarra. Porque si tienes la guitarra como objeto favorito y luego cosas que te gustan, no tienes tocar la guitarra. No, pero si estoy tocando la guitarra, en mi opinión estoy ayudando a la gente a estar más feliz, ¿sabes? Más contenta la gente y todo eso. Claro. Ay, Dios. Muy claro. Bien. Y luego, pues mi última pregunta fue del parto. Ah, sí, de Sebastián. Vaya y pregunta. De Daniel. Hubo dos partos y eran distintos. ¿Por qué? Me encantó. Te encantó, ¿no? Me encantó tener a mi hijo, sí. Sí. Pero es que Damián vino... Al revés, ¿no? Al revés, ¿no? Vino... Sí. No, así vino boca abajo. Vino boca abajo.
Porque Damián venía del revés. De revés. Bueno, boca arriba. Boca arriba o boca arriba. No recuerdo, sí. Depende de tu postura. Depende de cómo lo mires, venía... En tu caso, boca arriba. Bueno, ¿qué tal? ¿Habéis podido...? ¿Cuál es la palabra? No es escuchar. ¿Entender? ¿Capturar todo o no? Yo creo que sí. Sí. ¿Esta conversación está a qué nivel, Cintia? Pues yo diría B. B. Sí. B1, B2. Muy bien. Pero no digas eso porque luego en los comentarios van a decir, yo soy de... Claro. C1 y fue difícil. O yo soy... La idea de los niveles es muy difícil de medir, ¿eh? Muy difícil. Bueno, entonces... Es fofón. En los comentarios, si te ha gustado, ¿vale? Muchas gracias. Nos vamos. Y nos vemos. Adiós. Hasta luego.